las noticias del día en Colima Noticias. Hola amigos, ¿qué tal? Estas son las notas más importantes del día. Y hasta que se acordaron los diputados que hay una rotonda para personajes ilustres. Legislaturas pasadas, nomás no se decidieron hacer uso de ella. Ahora, falta que no salgan ocurrencias y de verdad sean ilustres y serias las propuestas. La tan comentada Ley 3 de 3, y la cual fue sometida a votación en el Senado para su aprobación, fue lamentablemente rechazada. Y entre los que votaron en contra estuvieron las senadoras Itzel de la Mora e Hilda Ceballos. Jorge Luis Preciado ni asistió a la sesión. El transporte es la segunda causa de contaminación de la atmósfera en el estado. Por eso, la Secretaría de Movilidad busca tomar medidas como la modernización de la flota del transporte público, verificación vehicular en el transporte concesionado y uso de tecnologías limpias para bajar los índices de contaminación. El auditor superior del Estado, Armando Zamora, señaló que hay coincidencias entre lo encontrado por la compañía PricewaterhouseCoopers y lo que los AFIC lleva de revisión de la pasada administración de Anguiano Moreno. Agregó que legalmente está permitido hacer más observaciones mientras la auditoría esté abierta y resaltó que es lo que se está valorando. El Cabildo Capitalino por unanimidad autorizó la entrega de recursos por casi 840 mil pesos por el derecho de riesgo de siniestralidad al heroico Cuerpo de Bomberos Voluntario de Colima. Esta cantidad será destinada exclusivamente al equipamiento, gastos de mantenimiento y conservación de equipo de transporte, combustible y lubricantes, servicio de energía eléctrica y telefonía, quedando excluidos el pago de sueldos y salarios de personal. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Garay y nos vemos mañana. Fue una producción de Colima Noticias TV.